Buenos días, compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos el segundo capítulo de esta nueva serie que hemos llamado Softcom Batman Co., en el cual os vamos a hablar de un manga, una obra conocida a nivel original como Tate no Yusha Nariagari, o para los que la habéis consumido en inglés, The Rising of the Shield Hero, o la otra forma en la que se puede llamar, es... Dinos, por favor. Héroe del escudo. Sí, el héroe del escudo. Permitidme que os presente al compañero con el que compartiremos este tiempo. Hola, Jaume. Buenas. Para los que no tengáis en mente quién es Jaume, seguramente lo habéis visto en alguna de nuestras fotos. Es el que os puede dejar planos en el suelo de un martillazo, pero al mismo tiempo es adorable porque va de todo. Es la típica técnica de adoración para acercarme y después aplastaros. Es la mejor técnica. Yo, por si acaso, aunque le vea de totoro, si le vea con el cacho martillo en brazos, me aparto. Eso es lo que dicen todos y al final nadie se aparta. Bueno, yo hasta el momento he sobrevivido. Los que no se han apartado, no. Hoy os hablaremos de Tate no Yusha no Nariagari, o la leyenda del héroe del escudo. Esta obra, según fuentes de Wikipedia, fue creada por el autor Aneko Usagi. La primera publicación fue de 2012 y la última en 2015. Es una obra basada en una novela, de la cual luego se han hecho otras versiones como novelas ligeras, que fue editada en 2014, luego se hizo un manga también en 2014, y finalmente se ha creado un anime, que se lanzó por primera vez en 2019, que ya concluyó su primera temporada y hace poco nos confirmaron la segunda y la tercera. No sabemos si con todo el tema de la pandemia se va a retrasar, pero tenemos la idea de que va a haber de Héroe del Escudo para tiempo. Lo retrasaron, ¿eh? No. Lo retrasaron durante medio año. Pero lo he mirado por donde yo sigo el anime y el manga. Te lo ponían a principios del año que viene y lo han retrasado para mediados del año o tirando a finales. Bueno, este año 2020 ha sido muy complicado para muchas series que se habían previsto, incluso para películas. Así que creo que les podemos dar esa consideración. Para todos aquellos que vieron la primera temporada o conocieron esta obra a través del anime, tenéis que saber que existe una novela y que existe también un manga. El manga está bastante más avanzado que el anime, como acostumbra a ser, y ya se empiezan a denotar algunos cambios significativos en cuanto a manga de anime. No sabemos si va a cambiar completamente la historia. Y para los más empetreídos en conocer la leyenda de este curioso héroe y sus acompañantes, pues también os podéis leer la novela. La obra del ascenso del héroe del escudo está escrito por el autor Aneko Usagi, que es en todos los tomos de las novelas ligeras. Podemos leer un poco el perfil de él. Os lo voy a leer y os lo voy a poner por aquí en cajita. Habla un poco de que Aneko comenzó a escribir novelas interesado por la lectura y los videojuegos, algo que sin duda podemos denotar sobre todo en los primeros capítulos y en el perfil de Naofumi. Aneko escribió El ascenso del héroe del escudo y comenzó a publicarla en línea. Luego de actualizar la historia diariamente, una cantidad de lectores sin precedentes se volvieron adictos al ritmo rápido del avance de la historia y la novela se volvió una sensación en línea. La primera publicación de la novela fue a manos de Media Factory en Japón en agosto de 2013, y en ese momento Aneko Usagi recitó: "Ascenderé y encontraré gran éxito en la vida". No sabemos si lo ha conseguido, pero desde luego consiguió enganchar a mucha gente. Antes, usualmente, pues primero se sacaba el manga, y si el manga tenía éxito al cabo de varios años, se sacaba el anime, y luego empezaban a salir los fandoms y todo para continuar con versiones las historias. Ahora ha habido bastante cambio. Podemos poner como ejemplo Sword Art Online, que comenzó como una idea de novela, luego ya saltó a todos los otros entornos. Y este mundo de, en lugar de empezar con el manga, dejar que el autor o autores escriban una novela ligera, ver si tiene adaptación y luego empezar a versionarla en otros medios, se está volviendo bastante famoso. El ascenso del héroe del escudo tiene la siguiente sinopsis: Naofumi Iwatani, un otaku sin carisma que pasa sus días en videojuegos y manga, de pronto es invocado a un universo paralelo. Él descubre que es uno de los cuatro héroes que portará las armas legendarias
y que tiene la obligación de salvar el mundo de su destrucción profetizada. Como el héroe del escudo, el más débil de los héroes, las cosas no son lo que parecen. Naofumi de pronto se encuentra solo, sin un centavo y traicionado, sin nadie en quien confiar y ningún lugar hacia donde correr. Todo lo que tiene es su escudo. Y ahora Naofumi debe ascender para convertirse en el héroe del escudo legendario y salvar el mundo. Esta es la sinopsis con la que abrimos esta obra, que luego se va complicando muchísimo más. Ahora permitidme un inciso, recordad que estos vídeos los vamos a hacer spoilers, vamos a hacer pequeños spoilers, durante los cuales vamos a anticipar pequeños detalles de la trama. Pueden haber aparecido en un canal que no sea el que vosotros lo habéis conocido, pero vamos a intentar limitarlo lo máximo posible. Pero advertidos estáis de que tanto Jaume como yo vamos a hacer pequeños spoilers, sobre todo durante la parte más crítica de este vídeo. Vemos que luego de esta catástrofe profetizada se abren rutas, te presentan muchos otros personajes como acostumbra pasar, incluso mundos paralelos. Lo cierto es que el constructo de la historia del mundo es muy interesante y realmente te das cuenta que el autor lo ha diseñado con cariño, pero en mi opinión esta obra peca bastante. Una buena idea de diseño de mundo, pero un mal desarrollo de la trama y de los personajes, al menos desde mi opinión. Y me voy a justificar por lo que voy a decir de ahora en adelante, que seguramente Jaume va a representar el polo opuesto. Exactamente. Poniéndoos el siguiente ejemplo. Para mí, Tate no Yusha, sobre todo lo que es la primera temporada, incluso la primera mitad de la temporada, es preciosa. Es una obra fantástica de la cual vamos a hablar, con unos personajes muy bonitos, con un desarrollo perfecto, la verdad, muy bien logrado, bien empatizado, pero que poco a poco se va malogrando con estupideces y con lo que yo llamaré vagancia del autor. Para los que no sepáis un poco sobre mí, yo no soy Aneko Usagi, pero también he escrito varias novelas que se han publicado. Cuando veo a un autor que ha conseguido este cúmulo de lectores, este avance tan rápido y este diseño de mundo tan interesante, pero que poco a poco se va dejando llevar por una cierta vagancia, me duele un poco. Pero soy plenamente consciente de que seguramente esto solamente es una opinión subjetiva mía, y es como si yo, por ejemplo, ahora de repente me encuentro con un helado muy apetitoso, que luce de ahí súper dulce, súper precioso. Y al darle el lametón, descubro que el helado es completamente ácido. El helado siempre ha sido ácido, simplemente yo me había hecho unas expectativas incorrectas. Y creo que yo, los comentarios que voy a hacer de ahora en adelante, acompañado con Jaume, van a pecar de eso. Así que, bueno. Sí, porque lo que tú dices, lo del lametón, es como últimamente, como lo hacen con todo, te dan una, anuncian o cualquier cosa, y dices, oh, será de este estilo, y después te lo encuentras de otra forma, pero no ha sido la culpa del autor, sino ha sido culpa tuya, que te has imaginado que era eso. Entonces, normal que después o te sientes mal por lo que has leído, pero en realidad el autor es así desde el principio. Ahí es donde tengo que discrepar. Yo creo que no era así desde el principio. Y si uno revisa el manga y el anime, incluso la novela en sus primeros capítulos, puede ver que había una idea bastante más interesante. Pero a poco, y según vas avanzando, y os lo dice alguien que se ha leído los 12 tomos de la historia, para que entendáis ahora mismo, el manga va aproximadamente por el noveno tomo y el anime va por el séptimo tomo, es decir, le llevó mucha ventaja a la historia antes de dejarla, porque sinceramente ya estaba cansado de lo que he llamado vagancia del autor. Yo creo que poco a poco el autor ha ido cayendo en una rutina que le ha funcionado muy, muy fácilmente con su público y que ha hecho que una obra que tenía una buena idea se ha vuelto vaga, desde mi punto de vista. Yo creo que no. Lo que yo creo que te ha pasado, como muchas series, es que al principio ves una cosa, entre comillas, nueva, vamos a poner entre comillas porque sabemos que casi todos es repetitivo, pero cambiando personajes y historia, es en plan, oh, qué interesante, y cuando termina en una parte, pues esa parte empieza, entre comillas, ser un poco repetitivo, porque es ir otra vez lo mismo, subir de nivel, hacer eso, hacer lo otro, es cuando dices, qué vagancia, yo pondría más cosas o cambiaría completamente. Dime un punto que sea vago. Previamente os queremos comentar que Tate no Yusha es una obra basada en Isekai. Como ya habéis escuchado en la sinopsis,
Naofumi, el protagonista, es un chico, es un otaku, como podemos ser nosotros ahora mismo, que un día creo que va a una biblioteca y se encuentra con un libro que se llama El libro de las cuatro armas legendarias, y al empezar a abrirlo, a leerlo, ya incluso se encuentra con cosas que le van a pasar casi inmediatamente, como que la princesa no es muy de fiar, atención, spoilers. Y bueno, se sumerge en este mundo en el cual ha sido convocado junto a otras tres personas. Entonces, es un isekai de los típicos, incluso con, muy parecido a Solo Leveling que comentamos la otra semana, en el cual el protagonista tendrá que levear. Personalmente, no voy a criticar esta obra por usar el género isekai RPG, porque es algo que últimamente se ha puesto muy de moda. Pero, Jaume, me has preguntado de por qué esta obra me parece vaga. Hemos hablado de que el protagonista va a sufrir una serie de traiciones, concretamente esto va a pasar en el primer capítulo, que es la princesa Melty. Yo personalmente considero que Tatiana y Yusha están muy bien porque Naofumi, Melty y Raftalia, el triángulo que él consigue aunar rápidamente con pocos capítulos, está muy bien, porque a Melty la llegas a odiar completamente y lo hace de forma muy natural. ¿Quién no? En cambio, a Raftalia enseguida ves esa relación de cariño y cómo va creciendo y cómo realmente es lo que le acaba a él salvando durante los primeros capítulos de toda la mierda que se tiene que tragar nada más empezar. Hasta aquí todo muy bien, pero te voy a poner el ejemplo. Después de que le pase esto con Melty, Naofumi empieza a sentir aversión de las mujeres. Cualquier mujer que se encuentre le recuerda a Melty. Y recordemos que Melty, todo el ser una traición bastante bestia, es una cosa que le pasa solo una vez y es un choque. Ok, aceptamos de que ha tenido un choque, pero luego va teniendo muchas compañeras, esto es un harem, no lo olvidemos, que todas son buenas con él. Y solamente Melty es adversa. Pues él siempre, hasta el capítulo 12 de la novela que yo leí, siempre está pensando en que todas van a hacer lo mismo que Melty. Y bueno, estoy de acuerdo, sufrió un percance, pero ha tenido muchas opciones buenas. Y a mí me gusta decir, suerte que cuando Naofumi llegó, no se atragantó, porque como se hubiera atragantado, se hubiera muerto de hambre, porque el tío se ofusca en dejar de confiar en las mujeres, y es algo, no Naofumi, sino el autor, que usará de forma recurrente, hasta volverlo cansado, en mi opinión. Te voy a decir, incluso Raftalia le pasó, que hay una parte que hicieron un duelo, que después del duelo se imagina que Raftalia la va a abandonar. Correcto. Es en plan, y si te fijas, hay un momento que yo pensaba que iba a desatar, y es en plan, el Raftalia ahí demuestra de verdad que lo quiere. Si te fijas, incluso Raftalia le pasó. Eso para mí es el principio de la obra. Eso es el primer tomo. Es menos de la primera temporada. Son los casi 5 primeros capítulos. Mi opinión, que tras 12 tomos aún siga el autor con lo mismo, personalmente me parece vago. Es una fórmula que le funciona, pero se vuelve recurrente, en mi opinión. No es vago. Si tú te fijas del primer capítulo, tú has leído antes, Naofumi, ¿qué es exactamente? ¿Es un otaku que está solamente leyendo, que por lo que vemos no tiene ni amigos ni nada, porque cuando se mete en el mundo no se preocupa de ni la familia ni nada? Es en plan, ya del primer capítulo, entre comillas, ya nos da la sensación que es una persona así. Entonces, ¿tú piensas que una persona que tendrá 18 años Naofumi? Creo que tiene 21, aunque si no me equivoco, la edad que le ponen en la obra cambia según el medio. Es en plan, Naofumi tendrá alrededor de 20 años. Entonces, una persona que parezca que no tiene a nadie y así, ni pareja ni nada, normal que la primera vez que te rompen todo es en plan, coño, te han humillado, porque eres el héroe, si no te mataban. Casi le quieren matar, porque hay un trasfondo problemático con el héroe del escudo, que es una de las partes más interesantes de la primera temporada de la obra. Es en plan, no lo matan porque es el héroe, ya está. Comparado con los otros tres, que en ese momento parece que tengan más cerebro, se ríen de él y ves que a la mínima ya se la juntan todas las chicas, son populares, ellas se lo pasan muy bien. Sí. Pero el otro no. Una puntualización, y es que con los cuatro héroes de las armas sagradas, él es el del escudo, luego hay el de la lanza,
el Inosuke, que es el del arco, y Ken, que es el de la espada, y ellos vienen de mundos diferentes. Entonces, todos son aparentemente japoneses, son de dimensiones de Japón diferentes. Y es eso, es en plan, si tú directamente no tienes nada y a la primera que confías con alguien te destrozas, como tú dices, vale, el primero lo entiendo, el segundo directamente filio, directamente es la única que no ha tenido ese odio. Porque es como su hija en sí. Bueno, te voy a hablar un poco primero de los personajes antes de simplemente hablar de Philo. El Héroe del Escudo es una obra que tiene un elenco de tres personajes principales, que serían... ¿Dónde? Naofumi, con el Héroe del Escudo. Raptaria, su arma, mejor como él lo llama. Y Philo, su compañera y animal que tira el carro. Y bueno, un poco, ¿cómo definirías la relación entre estas tres? ¿Es orgánica? ¿Es interesante? El Héroe del Escudo, Naofumi, me gusta la rabia que tiene, en plan de ahora os voy a hacer daño como me habéis hecho daño a mí. Raptaria, me gusta como la llamo yo, la psicóloga, en plan de no tengo que no tienes que hacer esto. Su capacidad sí, de concentración. No, es en plan de no, no te vuelvas malo. No, estoy yo aquí contigo. No, no sé qué es en plan. Si no, el otro, o sea, ya sabéis, si vuelto loco, perdido. Y después tenemos la última, la Philo, que es en plan su hija. Me la suda todo que hay para comer, papá. Sí, es en plan, quiero comida, quiero juguetes, quiero no sé qué. Cállate, niña. No, tirar mucho del carro cuando me convierto en chocobo. Y es en plan, muy bien, perfecto. Aparte de esas cuatro palabras de siempre, de comer, tirar y jugar, ¿sabes algo más? Sí, quiero matar y comerme los enemigos. Perfecto. Pues este es el elenco que nos presenta esta obra y que nos va a acompañar a lo largo de bastantes capítulos y dos temporadas más si todo va bien. Y bueno, veremos con qué nos sorprende. Ya te digo, a mí lo que no me acabo de gustar es que después de tanto tiempo el autor aún siga con esto. Y estoy hablando de la novela, no sé cómo lo harán en el manga o en el anime, pero estoy de acuerdo contigo, Jaume, de que la primera temporada con su relación con Melty está muy bien lograda para que él sea así de arisco. Pero después de todo un año o un año y medio, no recuerdo cuánto tiempo pasaba, de relaciones positivas con mucha otra gente, yo estaría de acuerdo que él se mostrara arisco cuando se encontrara otra vez con Melty y con su séquito. Pero con la gente que es buena contigo, por favor, ya cansa, ya cansa. Si tuviéramos que ponerlo en la vida real, yo haría lo mismo que Naofumi, lo siento. Es en plan, yo la gente la miro de en plan de cuándo me van a abandonar y cuándo así. Es en plan, es que es como, yo soy como Naofumi, es en plan, nunca doy, parezco de bueno por fuera, pero en realidad es en plan, uf, a ver cuánto dura esta relación, es en plan, no lo considero y lo veo igual. Entonces, que tú te digas que cansa, yo lo veo en Naofumi como una persona real y es que es en plan, es que yo lo entiendo, yo también haría lo mismo. Entonces no lo veo vaguismo porque es que yo me identifico con el protagonista. Entiendo, pues entiendo. No es vagancia, es que estás comparando con una persona, es como, soy rica, no sé qué, no sé cuánta. Bah, es que esto parece muy todo lo mismo, qué rollo. Y después una persona que se parezca más al protagonista dice, no, te estás confundiendo, tiene mucha historia, yo también me gusta porque es esto, y lo pilla más cariño por esa razón. Es entonces, para ti, ¿tú crees que la gente podría, le gusta tanto Tate no Yusha, no solamente por sus waifus, sino por la empatía que le puede generar con Naofumi? Efectivamente. Curioso. Porque yo directamente mucha gente verá Raptaria en plan de, oh, una tía muy buena, muy con tetas grandes y todo eso. Quiero hacer la puntualización. Es la primera obra donde la protagonista femenina, la waifu femenina, tiene mayores atributos en la novela ligera que en el anime. Curiosamente, va creciendo según pasa de la novela al manga al anime. Y eso me gusta. Vale, que es lo que le va mejor para luchar, sin duda. Ahí estamos. Pues eso es lo que yo te estaba diciendo. A mí, en Raptaria, no me enamoró por el físico, que mucha gente es en plan, me gustaría coger una figura, porque no. A mí me gusta Raptaria por los actos que hace con el héroe,
es como si fuera su psicóloga, en mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es en plan, es su psicóloga, es en plan, tiene un trauma, y si no fuera por Raptaria y Philo, porque son las dos únicas, Philo es como su hija, como lo llamo yo, porque quiere un transporte y le cuesta más barato comprar un huevo y criarlo que comprar uno ya grande para transportar, que sería como un avestruz, en mi punto de vista, un chocobo, mejor dicho. Esto se debe, oye, cuando sucede la traición de Melty en el primer capítulo, y todo el trasfondo que tiene la población hacia el héroe del escudo, le desposeen de todo. Entonces, durante los primeros capítulos, él se tiene que apañar sin casi ningún tipo de recurso. Y en su pobreza, que es algo que también me gustó mucho de cómo él, en este entorno tan tóxico, se va defendiendo, pues se compra a una esclava, que será Raptalia, y luego compra un huevo del cual nacerá un polluelo para que tire de un carro con el que desplazarse, porque no tiene dinero para hacer ningún tipo de transporte. Que eso me hace gracia. No tengo dinero, pero una magia para poner en el pecho la esclavitud, que no es barata, que se ve en el manga y en el anime, y no es barata, es sí que le da dinero para ponerle el símbolo en el pecho. Pero eso me hizo... Eso lo hace motivado por toda la situación de la traición de Melty, que eso es algo que veremos mucho, mucho, mucho. Incluso lo hará con futuras compañeras, tomos muy avanzados, también se ha de decir, por los beneficios que el sistema de RPG de este mundo le otorga, al poner esa cresta de esclavo, él se asegura de poder dormir tranquilo. Entonces se combina, al principio es simplemente por precaución, entonces prefiere comprar algo muy barato y ponerle unos billetes muy caros para evitar que le traicione, a no hacerlo, por eso lo hace. Y más tarde, como el símbolo de esclavo le da unos beneficios a sus compañeros... Pero eso es en plan, entonces estamos hablando... Así, y viendo a sus compañeras, como él ha dicho, en plan, Raptalia, Philo, y más adelante conoce a más, ponen la marca, y es exactamente como él dice, que es con todas tiene odio, excepto con una. Porque yo me he visto el anime, he visto así, y con una no la tiene, que es con Philo. Porque como la cría con el huevo es una cría que crece y todo, se vuelve una niña y todo, yo creo que es como paternal, y es la única... que ya él ya sabe desde el principio que no la va a abandonar, pero con el resto sí que ha tenido la sensación de me van a traicionar o me van a hacer cualquier cosa. Y yo creo que es por eso. Aparte de Naomi, Philo y Raptalia, que son el elenco de protagonistas, y muchas otras chicas que se van sumando de forma más intensa que otras, también contamos con el bando contrario. Yo casi pondría como dos bandos más. Tenemos por un lado el bando de Melty, y habrá un momento en que el bando de los cuatro héroes, que inicialmente van juntos, pero según se vaya descubriendo lo tóxica que es Melty, pues los cuatro héroes van a acabar por libre. Y mira, va a ser algo que también catalogo de cierta vagancia en etapas más posteriores de la obra. Debido a lo que sucede a nuestro protagonista en estas partes tan intensas del manga y del anime, que son realmente preciosas, y es uno de los motivos por los que yo recomiendo esta obra, los otros tres héroes legendarios consiguen avanzar muchos porque tienen acceso a fondos, materiales y compañeros. Pero poco a poco, este héroe va a conseguir crecer mucho más que ellos, fruto del trabajo duro, y ellos van a quedar atrás hasta generarse una situación de odio de por qué tú eres mejor si eres el malo. Entonces aquí viene un poco la vagancia, que es que incluso 6 o 7 tomos de la novela, después de descubrirse toda la verdad, aún estos protagonistas van a seguir tratándole como el que hizo lo que hizo cuando ellos ya lo saben que no lo hizo. Van a seguir siendo tremendamente estúpidos. Por una sencilla razón, es que directamente si tú estuvieras al principio con ellos, cuando separan a Naofumi con los otros... Los otros, aunque hagan peleas separadas, muchas veces se juntan a hablar. Entonces es como el típico grupo de amigos de tres, que siempre es en plan, lo tenemos todo fácil, nos dan las mejores armas y vamos a atacar. Comparado con el otro, que es el marginado, que es el protagonista, correcto, que en vez de tener las armas más potentes, lo que ha hecho es mejorar cómo utilizarlo, cómo hacer las cosas... Y subirlo así, en vez de subir, hacer una línea recta, él lo que ha hecho es una pirámide. Es en plan, ellos a la mínima lo pueden tumbar fácilmente. Bueno, no tiene capacidad de ataque. Naofumi, al ser el héroe del escudo, no puede atacar. Y aquí entonces entra la, bueno,
principalmente no puede atacar, y aquí es donde entra la función de Raftalia. Él comprará a Raftalia como esclava para que literalmente sea su espada, y se lo dice tal cual, es decir, yo te voy a defender, pero no tengo la capacidad de atacar, así que necesito que tú, Raftalia, seas quien ataque en mi lugar. Luego, como tú has dicho, sí que vas a incorporar otras técnicas mágicas que sí que le van a permitir hacer puntuales ataques. Yo veo más que comparado con los otros que van solamente con, por ejemplo, el estilo de lanza, solo a lanza, el estilo de espada, solo espada, y el estilo de arco, solo al arco, Naofumi podría tener tres cosas. Uno, no la ha utilizado mucho, parecerá una tontería, pero si él entrenara a puñetazos y todo, es como Capitán América, podría utilizarlo como el escudo y ataques cuerpo a cuerpo. También la magia, porque tiene mucho estilo de magia, y después tenemos la protección, el ser tanque completamente. Bueno, Naofumi yo lo veo más como un personaje de support. Lo de atacar, no sé si él, creo que él ha intentado pegar con el escudo, y es que directamente no ha hecho daño. O sí que ha hecho daño cuando empieza la obra y él se encuentra en situación así de traicionado, pues tiene que empezar a ganar sus recursos para comprar pan, porque no tiene dinero. Entonces se va por el campo y se encuentra como unos con unos globos a naranjas, que es muy graciosa la escena, y él y son uno de los bichos más débiles de todos. Y él intenta cargarse uno, y el globo le muerde, con una ahí como si fuera con terribles mandíbulas, y el globo no le hace daño. Literalmente luego se paseará por el pueblo llevando los globos pegados al cuerpo mientras le están mordiendo, para usarlos como herramienta de coacción, y los globos le están mordiendo y a él no le quita vida. Y claro, por la defensa que tiene. De la defensa que tiene, porque es el héroe del escudo. Y él intentará matar a uno de estos globos y casi va a estar una hora a puñetazo. Por lo tanto, yo creo que esta primera opción de la Capitana América que tú has dicho o deja de ser viable en el momento en que él decide adquirir a Raftalia. Y luego ya tenemos a Philo, que es incluso más fuerte que Raftalia, y otras. Entonces, él se reserva más para eso, para ataques muy fuertes de magia, de forma puntual, y para técnicas de soporte, como evidentemente de pura defensa. Por eso te he dicho antes que no, que es una cosa que podría hacer y que no lo hace. Es en plan, es como el escudo. Antes era solamente ponía el escudo y hacía cuatro tonterías, y a últimos capítulos tiene más, muchas, es cuando desbloquea la parte mágica, como yo lo llamo. Uh-huh. Si él también desde el principio hubiese puesto a luchar y todo, también hubiese sido de ataque y de defensa, es en plan, es lo que yo te estoy diciendo, si al principio es en plan, no sé usar magia, bueno, pues usaré los puños, es que este héroe solamente sabe usar puño y escudo. Teniendo en cuenta cómo esta obra es un Isekai RPG, yo creo que esto es como intentar hacer que un mago de un RPG, de un MMORPG, se convierta en un combatiente excelente de espada. Podrás hacerlo, pero no es lo que le toca. Evidentemente no lo hace, así que no sabemos lo que podría pasar, no sabemos lo que pasaría si el autor se le ocurriera esto, pero no creo que fuera lo más adecuado. Bueno, sea una cosa o la otra, yo personalmente la obra de Tate no Yusha la recomiendo mucho, sobre todo su primera temporada es perfecta. Luego, en mi opinión, en base a las novelas, irá decreciendo y se volverá vaga. Lo siento, Jaume, no me has convencido. Porque todo lo que me has dicho refuerza el afecto que le tengo a esta obra en su primera temporada. Y precisamente cuando perdemos de vista lo que la hizo grande en sus primeros 5 o 6 volúmenes, es cuando yo veo que se vuelve vaga. No sé, es solamente mi opinión. Si queréis contrastarla, si tenéis una opinión diferente, siempre la podéis dejar en los comentarios. Si no, ahora me gustaría hablar del motivo que nos ha traído la leyenda del héroe del escudo. ¿Cómo la podemos aplicar al soft combat y al LARP? Hombre, es una buena pregunta y es muy fácil. Como se puede ver del anime, en plan de subir niveles y todo, todo el mundo, aunque no sepa luchar con espadas o algo, yendo todo el rato a entrenar con gente o así, puedes mejorar el ataque y todo. Si te gusta el héroe del escudo y dices, quiero usar el escudo, puedes jugarlo en el subcombat con compañeros. En plan, yo te defiendo con el escudo
más grande, porque se pueden buscar reglas para poder hacerlo con escudo y así, mientras tu compañero ataque y todo eso. Sí, concretamente en Soft Combat los escudos no pueden atacar, no quitan puntos de vida, pero eso no quita que tú no puedas llevar dos escudos, simplemente no vas a poder atacar. Pero, por ejemplo, te puedes plantar ahí con un escudo enorme, como podría ser el de Legionario Romano. Hay uno enorme que os lo voy a poner por aquí para que lo veáis, también para que veáis su precio, pero es precioso. Y actuar como ha dicho mi compañero Jaume, que es yo te protejo y otro que sea tu lanza o tu espada, como sería la relación de Raftalia con Naofumi. Ahí estamos. Después tenemos ese en plan, no, a mí me gusta el héroe de la lanza. Puedes crearte una lanza y puedes jugar como el estilo que está luchando él. No lanzarás magia ni nada de eso, pero las técnicas que hace en plan de ataque de lanza o agacharte y atacar de abajo, cosas de este estilo, lo puedes hacer. Puedes intentar aprender luchar. O no, me gusta la espada, me gusta la hoz, la guadaña. O la guadaña, la guadaña es mucho. Es en plan, hay armas mucho más sencillas, hay otras armas muy más complicadas, pero en sí, si las sabes utilizar todas bien, es fácil de convertir lo que estás viendo el anime en subcombat. Es en plan, es que no tengo idea cómo hacerlo bien en anime en la vida real. Seguramente habrá alguien que te puede enseñar, en plan de, mira, me gustaría hacer eso, ¿cómo lo haría? Pues mira, tendrías que poner mejor... Opinión, lo primero que tienes que hacer es entender de que no estás en un anime y no vas a poder levear. Pero, por ejemplo, me encontré un compañero que decía, no, es que yo quiero hacerme el escudo de la ira, que es este que vamos a poner en pantalla. Y realmente lo interesante que tiene el mundo del soft combat y del LAR es que si tú tienes habilidad o dinero, puedes fabricarte estas piezas para luchar con ellas y presentarte un día en soft combat Barcelona o en cualquier otro grupo de soft combat próximo, vestido con la armadura bárbara de Naofumi, con su escudo favorito, con su lanza, con el apelero de la lanza, todo, y puedes sentirte como si estuvieras en esa obra. Incluso puedes pedirle a una compañera que se disfrute frase de Raftalia. Eso ya lo dejamos a vosotros, no vamos a meternos por aquí. Pero exactamente, es en plan... Mucha gente pensará, ¿cómo veo estos animes? Me gusta y quiero jugar en la vida real. Para eso está lo de subcomba. Es que puedes crear, como bien ha dicho mi compañero, puede crear esas armas y puedes luchar con esas armas. Puedes vestirte como ellos, que sería el atrezo y todo, que son muy sencillos. Las armaduras y todo de que salen en el anime y todo, es muy fácil. Se hace con cuero y son baratas, entre comillas, claramente. Bueno, y si tú no tienes la habilidad para hacerla, siempre hay gente dispuesta a fabricártelo, claro que siempre es más caro. Pues yo digo que es entre comillas, porque si lo haces tú te saldrá más barato y si lo hace otro te saldrá más caro, eso ya es económico. Pero si te sientes más cómodo, yo te recomiendo que te lo crees tú, aunque te salga mal. Uh-huh. Te sentirás más hecho por ti mismo y te sentirás más feliz cuando lo vayas a utilizar. Ese es mi punto de vista. El mundo del soft combat y el mundo del LAR es una vertiente similar al mundo del cosplay y está abierta esta opción de presentarte, de confeccionarte tú un atrecho como tu personaje favorito y aprender a luchar como él. Lo que no hemos notado mucho en Softcom Barcelona es un incremento de usuarios de escudo, pero creo que sobre todo el tema de la pandemia ha sido lo que más ha afectado, que no ha habido la posibilidad. Hombre, lo del escudo habitualmente a la gente le gusta más pegar que no proteger. Por eso hay menos gente con escudo y todo eso. Es comprensible. Cuando juegas dices, oh, quiero ser eso, quiero ser escudo. Cuando ves que no haces mucho, siempre llegan a usar la espada. Pero es intentar hacer un poco de todo. Yo siempre recomiendo que intenten probar todo tipo de armas que puedan coger o puedan crear o que puedan pedir para entrenar y ver cómo le vaya mejor. En el episodio anterior, que hablamos de Solo Leveling, comentamos que era muy interesante ver que el protagonista es un usuario de dagas, cuando a lo que estamos más acostumbrados, lo primero que nos viene en mente, fruto de las películas y otras series, es un usuario de espada, un usuario de katana o un usuario de gran mandoble, como puede ser
como puede ser Guts. A mí Tate no Yusha no Narevil, a la leyenda del escudo, me gustó particularmente por eso, porque era aparte de toda la relación que se establece con Malty y con Raftalia, que la considero muy potente, el protagonista es uno que no puede atacar. Y entonces es curioso porque el protagonista no solamente lo dejan pobre, no solamente lo dejan traumatizado, sino que además es un inútil completamente en un mundo donde no puede atacar y todo le quiere atacar a él. Eso es exactamente. Y es muy divertido. Pues eso es en plan... Por eso lo llaman el héroe más débil al principio. Porque es en plan... Es el escudo. Los otros tres héroes en plan de... en los videojuegos siempre nadie cogía el héroe de escudo, siempre moría o siempre era el más débil. Uh-huh. Es la gracia, como ver que una cosa tan débil acaba siendo uno de los mejores. Correcto. Bueno, y poco a poco iremos descubriendo nuevas subtramas y cosas muy interesantes en esta obra. Personalmente ya os hemos explicado nuestra opinión. Yo pese a lo que he comentado, os la recomiendo, que la veáis y la juzguéis con vuestros propios ojos y luego decidáis si la queréis continuar. Yo personalmente no creo que la continúe, pero voy a guardar en mi corazón un sitio muy importante para los primeros capítulos de esta obra y realmente os recomiendo que la veáis. Lo mismo digo, yo os recomiendo que lo veáis, porque a mí sí, desde el día que lo vi me gustó, desde el primer capítulo del anime hasta el último, del manga también, del primer capítulo hasta el último. Yo estoy en contra de él, a mí me gusta en general. La única cosa que sí que estoy con él es que de todo el anime o todo el manga, el principio es la mejor parte. Después baja un pelín, pero para mí se queda igual y ya está. Yo os lo recomiendo y que no lo abandonéis como mi compañero. Yo os incito que sigáis y cuando salga la segunda y la tercera temporada que lo veáis también, porque seguramente será, si es como el anime, el manga, será también buena, pero esos son puntos de vista. Sí, bueno, en mi última defensa, aquí en mi último estertor, voy a decir que la segunda temporada sí que me la miraría y que principalmente es a partir del tomo 9, que es cuando la abandonaría, o al menos es lo que hice con la novela, no sé si el anime, tal vez al ser más dinámico, y no tener que estar leyendo todo el rato, era una chica linda. A mí no era de mi estilo, pero tengo que decir que era guapa. Guapa, pero me gustaba. Es decir, no era mi estilo, pero me recordaba a Melty. ¿Sabes qué? Mejor no. Una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, seguro que digas lo que digas, vas a verte la segunda temporada entera y seguro que la vas a acabar viendo la tercera temporada. Digas lo que digas. ¿Cómo me conoces, ya? Bueno, chicos, os dejamos... Que vayáis ahora a verla, aunque sea el primer capítulo, a ver si os gusta o no. Y que decidáis con vuestra propia opinión. Que decidáis vosotros. Que os vaya bien. Un abrazo.